Hoy vengo a responder a otra feminista de TikTok. Esa red social tan amada por los progres, donde hay tanto contenido de calidad. Donde la gente puede difundir sus mensajes con libertad. Bueno, un punto. Solo las personas progres, gente feminista de la comunidad LGTBIQ+, de izquierdas, sobre todo gente que apoya partidos políticos, que apoya las ideas totalitaristas del feminismo y todo este movimiento que existe hoy en día, lo que se le llama progre. Pues esa plataforma tan maravillosa, donde si comentas tu opinión, donde si das tus argumentos, lo que vas a conseguir a cambio es que te censuren, ya sea la plataforma o la gente que está en esa maravillosa red social. Y obviamente en un lugar donde existen los unicornios, pues tiene que haber gente que crea en estos unicornios. Por ende, hoy he hecho la labor de meterme en TikTok y buscar a este ser humano, el cual es mediático en España por sus apariciones en la televisión. Siempre vemos hombres ofreciéndose para salvar a la damisela en apuros que no puede subir la maleta. ¿Es un micromachismo? Sí. Lo que estás diciendo es una macro tontería, no un micromachismo. Porque si la educación... Lo habéis visto, ¿no? Es lo que yo decía, es un ser magnífico, es un ser de luz. Como habéis visto, pues lo único que nos puede dar esta persona son nada más y nada menos que joyitas. Así que adelante. El otro día me pasaron este vídeo de Gerard Piqué. El tema de Ana Obregón. El tema de Risto Mejide, que si se ha enamorado de una persona, de una dama... Que la gente haga lo que le dé la gana. Dejar de molestar. O sea, que si está bien o está mal, siempre juzgando. Tíos, que cada uno viva su vida. ¿A que no molestan? ¿A que no te molesta? Pues ya está, ¿por qué te tienes que meter? Esta forma de pensar está súper extendida y tiene un peligro. Desconfía de cualquier discurso que te invite a no pensar. Que te invite a no analizar, a no reflexionar. Este discursito feliciano de que cada persona haga lo que quiera con su vida, volviendo un poco a la lógica antigua. Te voy a pedir que pares un momentito, que frenes ahí, porque no sé qué estás soltando ya por la boca en el segundo 34 de un vídeo de 1 minuto y 45 segundos. Querida, qué tan infeliz tienes que ser para decir lo que acabas de decir. Es que tú no tienes que meterte en mi vida y cada persona tiene que vivir su propia vida como esa persona quiera, sin ser juzgada, y mucho menos que alguien dictamine lo que tenga que hacer o no en su vida. Porque recordemos que mis derechos acaban cuando empiezan los tuyos. Por ende, mi libertad también acaba cuando empieza la tuya y al revés. Yo hago lo que quiera con mi vida y tú no te tienes por qué meter. Porque muy infeliz tienes que ser para empezar a meterte en la vida de la gente y decir que si alguien te invita a no pensar, cuando no se está diciendo eso, has llevado el discurso por donde tú has querido para contarnos nada. Diciéndonos eso, lo único que estás dando a entender que te gusta meterte en la vida de la gente y empezar a analizar cosas que a ti no te tocan. Eso por una parte. Repito de nuevo que muy infeliz tienes que ser para dictaminar lo que yo tengo que hacer en mi vida. Porque, querida, estás diciendo que es un discurso feliciano decir que cada quien tenga que hacer lo que quiera con su vida y es algo muy antiguo. ¿Me explicas qué tiene de antiguo querer vivir yo mi vida bajo mis decisiones con la gente que yo quiera tener a mi lado, tomando las opciones y decisiones que yo quiera en base a la vida que yo quiero vivir? Yo creo que aquí, lo que es aquí, muy bien, no te riega, porque no estás muy sana de aquí para decir eso. Bueno, seguimos. Feliciano, de que cada persona haga lo que quiera con su vida, volviendo un poco a la lógica antigua, de los trapos sucios se quedan en casa. Esto tiene un peligro bastante heavy, de que como sociedad nos estanca, no podemos aprender, no podemos analizar. Para teorizar, muchas veces necesitamos casos concretos. Caso de Ana Obregón o el caso de Risto, que son casos que se hacen súper mediáticos. Que si tú eres una persona que está analizando o está reflexionando sobre los vientres de alquiler o sobre jerarquías en la pareja que tengan que ver con diferencias de edad muy grandes, estos casos son muy útiles para todas estas reflexiones. Hay un punto que comparto con Gerard Piqué, que es en señalar este momento sálvame, este momento del morbo, el salseo y del juzgar a la
gente. O sea, yo con lo que me quedo de estos dos casos es en el fenómeno estructural que hay detrás de ellos. Es en lo que hay detrás del acto de Ana Obregón, en lo que hay detrás de la decisión personal de Risto. Y a mí esos dos personajes me dan absolutamente igual. Pero nuestros actos, aunque nos pensemos que son personales, únicos, individuales, no lo son. Lo personal es político. Tus acciones se entienden gracias a un contexto. Y cuando alguien te invite a que no pienses, desconfía. ¿Perdón? Que lo personal es político. Que si alguien te invita a no pensar, desconfía. Amiga, eres el ejemplo de que tengo que estudiar para no salir como tú. Yo y cualquier persona, por más universitaria que sea esa persona, tiene que volver a estudiar para no salir como tú. Porque te has tirado minuto 45 sin decir nada. Me has metido a Ana Obregón y a Risto Mejide para finalmente no decir nada. Porque lo que has dicho es que no te importan, que desconfíes de quien no te haga pensar, que han sido sus decisiones, pero que aún y así han sido mediáticas porque no sé qué, de que su vida privada no... Querida, es normal, son personajes públicos, son personajes mediáticos. La gente habla, pero no me compares a dos personajes públicos y mediáticos que sí, que no se tendría que haber metido nadie en sus decisiones personales. No me compares esos dos personajes con la vida de cualquier persona normal y corriente de la calle. Porque tu vida privada tiene que ser privada. Y únicamente es privada. Y no sé por qué me metes aquí la política de por medio cuando no tiene nada que ver. Aparte de que mezclas conceptos, estás repitiendo todo el rato algo sin decir nada. Lo único que dices son falacias tras falacias sin decir nada para finalmente conseguir un mensaje vacío, ¿vale? Según mi opinión, no te ofendas, según mi opinión, estás diciendo y dando un mensaje vacío, ¿vale? Para que no te ofendas. Es mi opinión, ¿vale? Y según mi opinión, lo único que haces es soltar falacias para intentar convencer a alguien de algo, con un mensaje vacío. Porque es ese tu mensaje. Es algo vacío. No dices absolutamente nada. Es como si yo me quedo durante un minuto 40 mirando un árbol y diciendo, ese árbol es verde. ¿Vale? Porque ha sido su decisión ser verde. Pero yo puedo pensar, tengo que analizar si realmente el árbol es verde. Yo no puedo hacerle caso a la flor que tengo ahí en el jardín que me dice que deje vivir al árbol. Porque yo no puedo dejar vivir el árbol. Tengo que analizarlo. Tengo que ver si realmente ese árbol es verde. Green, what's your problem, Green? Porque el árbol a lo mejor no es verde, pero debe ser verde. Porque si la gente dice que es verde, pues es verde. ¿Lo entiendes? Dices lo mismo y acabas diciendo absolutamente nada. Vacío, cero. Y bueno, yo creo que aquí puedo dejar ya este vídeo, me puedo calmar, ¿vale? Te deseo lo mejor, amiga, que sigas con tu contenido, ¿vale? Que te quedes tranquila en tu hogar, en tu plataforma. Que no vuelvas a la tele, por favor, porque haces bastante el ridículo, según mi opinión. Sí, o sea, al final, lo que poníais en el vídeo de esto se ha hecho así siempre, esta ha sido la tradición. O sea, yo creo que el feminismo lo que te plantea es hacerte preguntas, es preguntarte por qué. ¿Por qué siempre ponemos el apellido del hombre primero? Y nada más, nada más. La verdad es que, ya después del calentón, he de decir que... bueno... tienes vídeos interesantes para analizar y sí, adiós.